Bueno, pues en esta ocasión lo que vamos a hacer es ir a visitar y saludar, como no, a los pucelanos y pucelanas. Cuando planificas una escapada de fin de semana o pasar un día en una ciudad, tener una idea previa de lo que vas a ver ayuda mucho a sacarle el máximo partido a tus horas. En este caso, desde nuestro blog, queremos ayudarte para que tu visita a la capital de Castilla y León sea lo más gratificante. Vale la pena destacar cómo vas a llegar a la ciudad para saber qué visitar en Valladolid primero. En caso de que tu primera parada sea la estación de tren, es un buen punto de partida para visualizar la Plaza de Colón. Justo al fondo, si llegas en coche, como recomendación, apuntadlo bien, preguntad al alojamiento por el parking concertado, ya que suele ser mucho más económico. Bien, bien, ya estamos en este punto. Precisamente desde ahí, si bajas por la calle Colón, vas a encontrarte con el museo dedicado al descubridor de América. Te recomendamos, si tu tiempo en la ciudad te lo permite, una visita para descubrir parte de la historia. Precisamente, al otro lado de dicha calle, está Recoletos. ¿Qué te sorprenderá? Por las increíbles fachadas de sus edificios. No te pierdas ninguna de ellas. Y recuerda hacer alguna foto, porque valen realmente la pena y luego, pues mira, eso que te llevas. ¿Las ves? Y te dará alegría de tu visita a Valladolid. Justo a la derecha está uno de los lugares recomendados para visitar en Valladolid, vayas con quien vayas y en cualquier época del año. Se trata del Campo Grande. ¿Qué te va a tentar por su naturaleza y por las especies de aves que recorren sus jardines? Sin duda, un pulmón verde dentro de la ciudad en el que conseguir desconectar de todo. Nada que envidiar al Retiro, hay que decirlo. Eso dicen los vallisoletanos, que conste. Justamente en la entrada del Campo Grande te vas a encontrar la oficina de turismo. Desde ella puedes reservar varios tours por la ciudad que sin lugar a dudas son mucho más que el típico recorrido turístico. Este último también está disponible, pero cuando hay opciones de visitas nocturnas con un poco de miedo, o de recorrer la ciudad basándonos en el cine, o en Miguel Delibes, e incluso porque es una de las mejor iluminadas del mundo, las opciones son para que todos los gustos, incluso para los que reniegan de las visitas guiadas, las opciones están y las elijan. La última parada que recomendamos en esta mini guía sobre qué visitar en Valladolid pasaría por la Iglesia de San Pablo y terminaríamos por el Museo de Escultura. Sin duda, una buena manera de reponer energías después de un interesante recorrido como el que te hemos propuesto pasaría por ir a cenar en algunos de los muchos restaurantes de la ciudad, y muy interesantes y muy ricos. Y para encontrar la inspiración a la hora de elegir, haciendo además gala de la sostenibilidad con el medio ambiente, te recomendamos echar un vistazo a nuestra guía de restaurantes sostenibles en dondecomersano.es, en el que podrás adaptarlo a los diferentes filtros que consideres y sabiendo que estás ayudando al medio ambiente, aparte de disfrutar de la mejor gastronomía de la ciudad de Valladolid. Disfruten de la visita.